Luego de un primer corte en el cual dimos muchas informaciones puntuales sobre lo que ocurrió en las cercanías del Aeropuerto Internacional de las Américas, llega el momento de analizar este hecho en términos sociales, no, óigame bien, no a nivel político, porque en este país tenemos esa bendita mala cultura de politizarlo todo, pero en este hecho surge una problemática social y, ¿por qué no?, también de poder sin que necesariamente sea política, que tenemos que resaltar, pero también tenemos un audio que vamos a compartir con todos ustedes de una piloto dominicana, y en ese audio que lo escuché 3 veces y lo escuché detenidamente para verificar si esa persona era quien en verdad se autoproclamaba ser, y adivinen qué, me convenció. El testimonio de esa mujer que ya está circulando por WhatsApp, a mí en particular, no me queda la menor duda de que ella es en efecto piloto profesional y que está hablando con conocimiento de causa. Pero eso será en la parte final de este capítulo, donde usted podrá escuchar durante 4 o 5 minutos todos los datos estremecedores que ella da que comprometen a Elidosa, la empresa que, como todo el mundo sabe en este país, pertenece a Gonzalo Castillo. Al menos el 60%, y quizás me estoy quedando corto, del contenido que está en República Dominicana al momento en el cual se filma este capítulo de Impolíticamente Correcto, gira en torno a este hecho que ocurrió cercano al Aeropuerto Internacional de las Américas. Y usted ve, oigan esto, usted ve a el Príncipe Karim diciendo que él muchas veces usó ese bendito avión. Usted ve, digamos, a Rafi Pina diciendo que él tenía en agenda viajar en ese mismo avión. Pero también se encuentra con que 5 horas antes, el famoso DJ Adonis tenía, o Adonis, no sé, tenía pautado o había ya viajado en ese avión. Parecería que en República Dominicana todo el mundo tenía trayecto o vuelo en ese bendito avión. Y en efecto, era así, y lo era, y aquí viene el tema a resaltar. Lo era porque Elidosa tiene un monopolio en República Dominicana en el tema de la aviación comercial. Gonzalo Castillo, su presidente, su dueño, dirá: no me pueden culpar a mí por ser un hombre visionario en un área donde otros empresarios en República Dominicana no quisieron invertir. Y ese argumento yo no se lo voy a refutar. Yo estoy analizando, oigan, analizando cómo el efecto de la existencia de un monopolio en un sector X puede devenir en una tragedia como la que hace ya más o menos un día República Dominicana lamentó. Por ejemplo, lo primero que surge, y es lo más importante quizás, es el tema de que los pilotos de Elidosa han sido sometidos constantemente a horas interminables de vuelo, que se traduce en fatiga, que a su vez se traduce en un factor que pone en entredicho la efectividad de la facultad de operar un avión de cara a una persona que está en estrés. Miren, señores, nosotros hemos ya consultado a varios pilotos y todos nos dicen lo mismo. Lo normal es que uno como medio filtre las cosas y sea crítico. Pero miren, a nosotros, oigan bien, por lo menos ¿cuántos? 7 pilotos hemos consultado. Y todos nos dicen lo mismo sobre Elidosa. Por lo tanto, yo doy por hecho que en efecto en esa empresa existe una cultura de someter a sus pilotos a horas de vuelo que van más allá del protocolo. Pero yo les voy a dar un dato a todo aquel que piense que eso es incluso algo tremendista de nuestra parte. Señores, desde el año 1993 y contando 14 años en adelante, a República Dominicana, Estados Unidos le prohibió la entrada de vuelos en su zona, precisamente porque Estados Unidos de Norteamérica descubrió, oigan bien, en aquel entonces, 1993, descubrió que nuestros pilotos sufrían de fatiga y estrés
Por eso, por el hecho de que los sometíamos a horas de vuelo más allá de lo debidamente permitido. Pero hay que decir o agregar que ellos también tomaron en cuenta las condiciones de las aeronaves. O sea que al final del día, Eli Dosa simplemente llevó al extremo una lamentable cultura que ya existía en la aviación en República Dominicana. Ahora bien, ¿por qué se da todo esto? Y aquí es donde es clave el uso de la palabra monopolio. Señores, esto se da porque en efecto, al existir, y quiero que me sigan en ese razonamiento, al existir en República Dominicana un monopolio en la industria comercial de la aviación, en donde una sola empresa es amo y señor, eso en el ámbito social se traduce en que si yo soy piloto, yo tengo plena conciencia de que en mi país solo existe una empresa y que si me botan de la misma, yo no tengo para dónde coger. Y es eso lo que hace que yo como ser humano, que yo como profesional, que yo como individuo, acepte las condiciones humanas y laborales más, digamos, y disculpen esta cacofonía, inhumanas. Es eso lo que está pasando con Eli Dosa, por lo visto. Y es así como su condición de monopolio impacta de manera negativa en el mercado local. Y eso compromete no solo la calidad de vuelo, compromete la calidad de vida del piloto, pero también compromete la vida misma de las personas que se montan en esos aviones. Personas que pagan para recibir un buen servicio, pero digamos que en contraposición reciben un servicio que incluso llega a poner, digamos, en tela de juicio sus propias existencias. Mi conclusión luego de este breve análisis es que este tipo de cosas seguirán existiendo en la industria local de la aviación mientras tengamos un monopolio de una sola empresa. Porque al ser esta amo y señor del sector, no tiene ningún elemento externo que la obligue a mejorar las condiciones laborales de su personal sobre la base de la competencia. Porque ella siempre sabrá que si bota a un piloto, este no tiene para dónde coger. Y sobre esa misma base es el piloto como tal que psicológicamente asume y se predispone a ser maltratado. Y ese es otro factor muy, pero muy humano que también tenemos que introducir en esta ecuación. Yo soy piloto, me gusta hacerlo, pero voy a trabajar en la única empresa que existe en mi país a nivel comercial, digamos por todo lo alto. Pero cuando yo asumo eso y también tengo conciencia de que no tengo para dónde coger, soy yo mismo, antes que la empresa, quien entra a trabajar predispuesto a que me pateen, a yo durar 16, 17 horas, qué sé yo, porque es lo que yo quería hacer. Y eso que yo quería hacer, que ser piloto, la única empresa que me lo garantiza, en este caso es Eli Dosa, que tiene el monopolio. Ahí hay un factor muy poderoso de enajenación del futuro empleado de cara a la empresa que se traduce en el tipo de tragedia de la cual acabamos de ser testigos. Ser Solar es la empresa líder en República Dominicana en la instalación de paneles solares, celdas fotovoltaicas a nivel doméstico, residencial, empresarial. Puedes llamar al número que ves en pantalla ahora mismo para que descubras cómo puedes liberarte durante toda la vida del pago de factura eléctrica. Una sola, oye bien, una sola inversión que te resuelve durante toda la vida con 25 años de garantía gracias a Ser Solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y porque se expande por toda República Dominicana constantemente. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Prometimos al principio de este capítulo que íbamos a liberar un audio de una piloto dominicana
que es simplemente estremecedor. Ahí, en esa pieza, ella revela que en muchos casos a los pilotos les toca incluso resolver problemas técnicos en pleno vuelo. Ese es tan solo uno de los tantos datos que esta piloto revela en este audio que usted va a escuchar justo ahora, y en donde, por cierto, ella también llama a una especie de reivindicación del piloto en República Dominicana para que no siga tolerando, no siga aceptando esas condiciones laborales que impactan directamente de manera negativa en la calidad de su trabajo, que es operar un avión. Buenos días para todos. Le habla Nileni, yo soy Nileni Dipton, piloto. Y yo espero que lo que ha sucedido, esta trágica, este fatal accidente, le sirva a los pilotos activos de compañías dominicanas o del mundo de ejemplo, para que en momentos de presiones, fatiga, problemas, irregularidades continuas, puedan alzar la voz antes de tiempo y que no comprometan su vida y la vida de personas inocentes que se montan en un avión creyendo que van a recibir un buen servicio. En vez de irse en una compañía general, se montan en un avión buscando mejoría y de repente pasan muchísimas cosas. El accidente que ocurrió ayer le pudo haber pasado a cualquiera y a cualquier compañía. Pero está muy claro, y los pilotos lo saben, porque lo saben, está muy claro de que se están presentando irregularidades muy continuas dentro de la aviación nacional, y el organismo principal, que es el culpable de todo esto, con todos los vagos y su director, no dice nada. Y cuando hay una queja, lo único que dice es que hay una pared que no se puede tocar, y los pilotos lo saben. Se montan en un avión dañado, hacen de todo, sirven de mecánico en el aire. Y después el piloto es que tiene la culpa. Según la ley, ok, tiene la culpa porque usted asumió bajo fatiga y cualquier problema también que presente una nave que quizás tiene 2 horas de mantenimiento rápido porque los pasajeros me están esperando y me tengo que ir y no me da tiempo ni siquiera de hacer un 360 en el aire y probarlo, el avión. Espero que los pilotos dominicanos, si los extranjeros no quieren, por lo visto, los pilotos dominicanos hagan conciencia y sepan que el dominicano no se muere de hambre, que no se puede estar detrás de un puesto porque sí, y que para lograr su meta. Y es una pena que termina con la muerte y deja familias enajenadas, deja niños desesperanzados, lamentablemente. Qué mal que esto haya ocurrido ahora, justamente cuando meses tras meses se le está pidiendo al IDAC una investigación y que sea por lo menos más preciso con los resultados que alegan o las conversaciones que se dan, que todo está bien, todo está bien. Todo no está bien. Sabemos que todo no está bien. Me disculpan el tono, pero es que estoy cansada de escuchar cosas. Estoy cansada de escuchar que fulano tiene la culpa, que el otro la tiene, que no la tiene. Sabemos que hay irregularidades, que de una forma u otra se justifican. Y eso no está bien, piloto dominicano. Ustedes deben reclamar su derecho, porque hay una ley internacional que le da un aval, que ustedes tienen derecho a reclamar. Y la compañía lo va a votar, ok, que lo vote, su dignidad vale más. Y miren cómo pagan con la muerte. Pilotos que duran 15 días volando día y noche sin descansar. ¿Ustedes creen que esto es justo? No es justo. Y dejan familias en el vacío por estar los organismos de IDAC buscando la nada en preparación fuera y seminario y mierda. Eso es lo único que saben hacer. Todo para atrás, para atrás, para atrás. ¿Qué contesta el IDAC? ¿Qué contestan los dirigentes de cada departamento? Basura que son todito. Quisiera tenerlo de frente a todos. Y entiendo que ese asunto de que no es que el piloto no quiera volar, es que si está fuera de la regla, está en su derecho.
y el derecho no se le quita a ningún profesional, y menos abusando de las limitaciones económicas de los pilotos dominicanos y los extranjeros que vienen aquí a trabajar. No se le quita un derecho, le mutilan sus derechos y termina con la muerte todo esto y el desastre familiar, porque dejan familias. No solamente el que se muere es el que queda dolido, el que se queda vivo queda dolido, y su masa, su grupo, su gremio, la ANP, carajo, y todos los pilotos creyendo que en una camisa y en un avión está la aviación, cuando no se cumple nada. Estamos contigo de lunes a domingo analizando la realidad de República Dominicana aquí y en el resto del mundo, por cierto, a través de Terradar 3.0, nuestro canal internacional. En el canal principal, Impolíticamente Correcto, estamos, digamos, con dos capítulos diarios de lunes a domingo, y en el canal secundario con uno. Y hemos habilitado, por cierto, y esto es un llamado para la gente que sigue día a día, el grupo más especial de los seguidores de Impolíticamente Correcto, porque hemos habilitado nuestro Patreon para que todo aquel que anhele y quiera de corazón que sigamos mejorando como lo hemos hecho desde el día cero, pues haga sus donativos. Yo dejo el link en la descripción de cada video para que tú entres directamente y aportes con lo que quieras y cuando puedas. Los recursos son destinados íntegramente a comprar más equipos o a contratar profesionales puntuales para algunas entregas especiales de Impolíticamente Correcto. Pero también les lanzo a ustedes, digamos, no sé si el desafío o más bien la exhortación, a que nos dejen saber qué tipo de contenido les gustaría ver en exclusiva para la comunidad de gente que aporta para que esto siga creciendo. Oigan bien lo que estoy diciendo ahora. ¿Qué tipo de contenido te gustaría ver de nuestra parte? ¿Por qué tipo de contenido tú pagarías en exclusivo para que Impolíticamente Correcto con todo su staff lo haga para ti o, por qué no, para esa comunidad selecta que quiere que esto siga creciendo? Gracias de antemano.